Hola. Bueno, mientras que van ingresando eh, todos los participantes al taller, acá en el Zoom y también por YouTube, eh, que sabemos que están todos conectados, queremos darle la bienvenida a la Fiesta de la Lectura de Primavera. Este es un evento organizado por el Museo Malva y eh, por el Departamento de Literatura del Museo específicamente. Mi nombre es Magdalena Rupe, pertenezco al equipo de literatura del museo y les queremos agradecer que estén presentes participando de este encuentro. Les recuerdo que en la página web del museo van a poder ver la programación completa del evento que va a ser durante todo el día, que empezó a la mañana y va a seguir hasta la noche. Es un evento que nació como una fiesta de la lectura silenciosa. La propuesta es presencial, invita a los lectores y a las lectoras de la ciudad de Buenos Aires y todos los que estén por ahí eh, a leer en el museo. La idea es invitar al público a instalarse en el edificio cuando está en reposo, cuando está cerrado y a través de esa acción resignificarlo, crear nuevos circuitos, recorridos, imprimir en el edificio del museo y también en los visitantes nuevas experiencias mediadas por la lectura. Y disparar un poco la imaginación de todas y de todos. Esta es una segunda edición virtual eh, que tiene que ver con el contexto que nos toca vivir en este momento. Estamos contando con el apoyo de Mecenazgo Ciudad y también nos están acompañando el Instituto Francés en Argentina, la Embajada de Francia en Argentina, la editorial Ampersand, la editorial Siglo XXI, la editorial el Vives con algunas de las actividades. Y hoy, durante todo el día, van a encontrar conversaciones en vivo, conferencias y talleres que proponen un acercamiento a distintos tipos de composiciones autobiográficas. Ese es el tema de esta edición. Y la idea de brindar a los lectores herramientas para reflexionar en torno a la lectura y a la escritura autobiográfica, como las correspondencias, como los diarios personales. Eh, dado que la lectura y la escritura son prácticas centrales en la cultura, eh, estas actividades se van a transmitir también a través de YouTube y van a quedar disponibles en el canal de, de Malva para quienes quieran volver a verlas, incluso este, este taller. Y bueno, si no quiero alargar más, les quiero presentar a Eduardo Berti, que como ustedes saben es autor, eh, escritor argentino, vive en España, gracias a la modalidad virtual que, que tomó esta edición, está con nosotros para brindarnos un taller de escritura ulipiana. Eh, Eduardo Berti lleva años estudiando las técnicas de escritura limitada y las fórmulas de composición con obstáculos eh, que usaron escritores como Raymond Conod, como Italo Calvino, que inspiraron obras como Lo Infraordinario de George Feneck, eh, que tienen una enorme actualidad. Tiene muchos libros publicados de ficción y de ensayo, y en particular este año sacó uno que se llama Círculo de Lectores que les recomendamos, salió por una editorial española, Páginas de Espuma, y es muy inspirador para nosotros en el marco de este programa de la Fiesta de la Lectura, eh, porque van a encontrar muchas historias de lectores. Eh, Eduardo Berti preparó un taller de escritura de diarios a través de fórmulas y de imposiciones al estilo del taller de escritura potencial del Ulipo al que pertenece. Así que no me extiendo más, lo dejo con él y espero que disfruten eh, de su exposición. Y cualquier duda nos encuentran en el chat de, de este Zoom o también en el chat de YouTube. Las preguntas las vamos a hacer al final a través del chat. Las va a leer el equipo del museo eh, y Eduardo las va a contestar en vivo. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Eh... Tres cosas antes de empezar muy rápidamente. Detalle, estoy, estoy viviendo en, en Burdeos y no en España desde hace un tiempo, eso es un detalle menor. Eh, segunda cosa, vamos a poner en la información en pantalla y también en el chat que tienen a la derecha, y tal vez para eso eh, Magdalena me puede ayudar, cada tanto vamos a poner una dirección de email que creamos especialmente para hoy. Y luego también otro, otro, otra dirección más para que al, si aparecen algunos momentos de, 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 de pequeños ejercicios de escritura, eh, ustedes puedan, si quieren, por supuesto, enviar cosas ahí a, por mail. Eh, la tercera cosa, antes de empezar, eh, voy a hablar de los talleres o de los métodos de talleres que se hacen usualmente. En Ulipo voy a tratar de presentar más o menos cómo, cómo son eh, los talleres de escritura ulipianos y me voy a concentrar en, en tres áreas que, que ya van a ver, ya ahora vamos a empezar y ya van a ver, que tienen que ver con la escritura íntima eh, y que son eh, todo lo que tiene que ver con, lo, con las cartas, con lo epistolar, con los diarios, por supuesto, y también con la autobiografía. ¿eh? Vamos a más o menos hacer un un recorrido por las tres cosas. Lo, lo primero, si bien esta no es una charla teórica y mi idea es más que nada eh, contarles y describirles y mostrarles cómo, cómo son los talleres eh, ulipianos, dar ejemplos y también mostrar cómo sería un taller ulipiano consagrado a, a estos temas, estos tres temas, lo primero igual es hacer una pequeña introducción eh, general. Eh, por supuesto, para todos los que estén interesados en profundizar más, está el sitio de Ulipo, eh, www.ulipo.com. Ahí pueden encontrar en francés eh, la mayoría de las ideas de Ulipo, el repertorio, toda una lista de cosas y de ideas. Pero también está este libro que publicó Caja Negra eh, hace ya unos años en Argentina y que es una muy buena síntesis de un montón de textos eh, teóricos y prácticos también, escritos en, a lo largo de los 60 años de Ulipo. Bueno, Ulipo es una sigla. Ulipo quiere decir eh, ouvroir o taller de literatura potencial. Yo voy a abrir una pequeña pantallita ahora. Voy a, voy a tratar de abrir y cerrar pantallitas sin hacerme mucho lío, pero para que ustedes puedan eh, ver algunas cosas. Entonces, primero voy a abrir una, pri una primera pantallita con un poco de información, sobre todo cómo van a aparecer algunas palabras en francés para que nos podamos entender entre todos. Bueno, entonces... Ulipo se fundó hace exactamente 60 años. Hace poco festejamos, festejó Ulipo los 60 años de vida. Eh, hicimos una lectura online que se puede ver, que está alojada en el, en el sitio YouTube de, de Ulipo y en, en el sitio de la Biblioteca Nacional de Francia. Ulipo es un acrónimo, como se dice en Francia, un acrónimo, una sigla. Eh, Ouvroir sería taller, taller bastante artesanal, un obrador incluso. O no lies de literatura y poes de potencial o de posible si prefieren eh, fue fundado ULIPO por dos personas especialmente eh, raymond queneau eh, del que voy a volver a hablar y françois le lionnais que era una especie de, de hombre renacentista experto en muchas cosas entre ellos un experto en ajedrez gran amigo de duchamp jugaba al, al ajedrez con duchamp y que fue realmente el que más le insistió a que no, para que se fundara el grupo. Eh, ahora, hay una cosa fundamental, y ahora ya entramos más en el taller, que es que cuál es el objetivo de Ulipo y cuáles son las herramientas. El objetivo de Ulipo, a grandes rasgos, es el de buscar, inventar, detectar, desarrollar estructuras, formas y constricciones para escribir. Después de, se podría decir que después de toda una, una época entre finales del siglo XIX y principios del XX, en el que muchas vanguardias y muchos artistas dinamitaron todo lo que fueran las formas clásicas y apareció desde el verso libre hasta, qué sé yo, la improvisación en terrenos como la música y etc., Ulipo como que le da una vuelta de tuerca a esto y por supuesto que no le interesan las formas clásicas, pero... Eh, Intenta volver a la idea de forma desde la creación de formas nuevas. Eh, es importante decir que, que no pasó por el surrealismo y después de haber pasado por el surrealismo y después de haber detectado cosas que le interesaban y cosas que le interesaban menos, eh, decide volver un poco a la idea de la forma inventándose él mismo algunas formas. El gran ejemplo del que voy a hablar después es un libro de que escrito antes de que exista Ulipo que se llama ejercicios de estilo. La, los tipos de forma de, de, de contraste, los tipos de contraste, para contraste hay varias traducciones al castellano, ya ahí puse cuatro posibles, traba, restricción, constricción, límite. Vamos a hablar de constricción, para que suene parecido a contraste. Hay como dos tipos de constricciones, eh, resumiéndolo muy rápidamente, una de tipo formal y otra... Más de tipo lingüístico. Voy a dar dos ejemplos, dos ejemplos que son eh, clásicos y que creo que son bastante conocidos. Eh, ejemplo de, de contrata lingüística o de co constricción lingüística es la novela la, de, la Disparición o El Secuestro, como se tradujo en castellano, de Perec. Eh, la Disparición es un libro entero escrito sin una letra, sin la vocal E, que es la letra más usada. En lengua francesa, eh, y en la traducción que se hizo al español se decidió quitar la A, que es la vocal o la letra más usada en español, y se la tradujo como el secuestro. Eh, en su momento, cuando el libro apareció, Perec no indicó en lo que se llama el peritexto, digamos, ni en la contratapa ni en la solapa, no, in, no indicó de ninguna manera que faltaba la letra E. Esto es algo totalmente libre en un lipo, se puede indicar o no, y se puede indicar de varias maneras. No hay una regla estricta. Pérez decidió no, no decirlo y cuando el libro salió hubo críticos, eh, editores, escritores que leyeron el libro y no se dieron cuenta, no se dieron cuenta, no se enteraron del, de la constricción o del truco del juego de Pérez hasta, hasta que empezó a correr la voz. Hoy es muy difícil, hoy ya se sabe y además eh, hay ediciones donde ya se dice. Ahora, esta es una constricción lingüística, pero hay constricciones formales. Les voy a mostrar un ejemplo clásico, que en realidad se considera la primera obra publicada, la primera obra ulipiana, publicada después de la fundación de Ulipo, publicada meses después, a comienzos de 1961. Son los 100.000 billones, esta sería la traducción correcta, 100.000 billones de poemas, y muy rápidamente se los muestro para que vean otro ejemplo, y para que vean lo amplio que es. En este caso, eh, lo que hace que no es una máquina de, de combinatoria. Eh, él toma la idea de la poesía combinatoria, que ya existía, no es que le invente, y arma un libro que son sonetos. O sea, lo que ustedes ven en primer plano es un soneto de 14 versos, pero hay 10 sonetos superpuestos. Es decir, podríamos decir que para cada uno de los versos del soneto hay 10 alternativas y uno puede combinar. Puede tomar, por ejemplo, el verso 1, en el verso 1, tomar el soneto 2 o la opción 2, en el segundo, tomar la opción 4, etc. Y uno va permutando y va probando. Cada uno de los 10 de los sonetos tiene su coherencia temática. Pero que no se ocupó, por supuesto, eso fue un gran trabajo que además hizo mucho antes de que hubiera computadora, es un trabajo realmente hecho a mano. Que no se ocupó de que haya coherencia formal, es decir, en rima, por supuesto en métrica, pero también en rima, y gramatical y de sentido. Entonces uno combina, combina y combina, y en general los poemas tienen, por supuesto, mayor o menor sentido, hay momentos muy graciosos, pero todo. Todo está previsto, ¿por qué no? Para que la, el, el juego que haga el lector, la combinatoria que haga el lector, dé de, de pare poemas con cierta coherencia. Lo interesante del caso es que no alcanza la vida de un ser humano para leer este libro. Eh, se han hecho distintas cuentas, habría que considerar cuánto tiempo se tarda en leer cada poema, eso depende de cada persona, pero se han hecho cuentas y no da la vida de un ser humano para leer ni la mitad de este libro. Lo cual es muy inquietante, porque eso quiere decir que, que no publicó un libro que él mismo no llegó a leer entero. O sea, ¿se puede ser autor de un libro que uno mismo no leyó? Bueno, que no nos muestra que sí. En todo caso, acá podríamos volver al concepto de potencialidad. Yo creo que este es un libro que, que no leyó potencialmente, porque él sospechaba más o menos lo que podía ocurrir. Él controla. ¿no? no hay un azar accidental como en el surrealismo. Hay un azar, que es un término complicado en un lipo, controlado controlado porque él programó la máquina. Y cada uno de nosotros puede jugar a programarla a su manera, pero hay una regla de, reglas de juego de base que nos dio que no. Bueno, los tipos de contrante en Ulipo son múltiples. Yo estuve hace unos años en Argentina y di un taller de poemas de subte. ¿Eh? ese es un, otro tipo de contrante o de constricción que no tiene nada que ver. Es una constricción inventada por, por Jacques Jouet y se trata de viajar en el, en el subte o en el metro de París y eh, escribir mientras el, el es pensar, mientras el subte está en movimiento, escribir en el momento eh, en el que el subte está detenido en la estación, volver a pensar el verso siguiente, escribir el otro verso cuando el subte se detiene en la estación, etc. Distintos protocolos. Como ustedes ven, no son las formas normales o usuales o tradicionales. Eh, Clásicas que podrían ser métrica Y rima y etcétera O en todo caso se toman a veces Estos conceptos y se los explota Ahora Los talleres de Ulipo Cuando Ulipo nació el objetivo de Ulipo era Crear una especie de caja de herramientas Para Para escritores y para artistas en general De hecho existen Un Expo De, eh, de historieta De música etcétera eh, pero al principio Ulipo era como más secreto. A partir de los años 80 empezaron los talleres de escritura de Ulipo. Y Ulipo da talleres de escritura que no son normativos, que no son como los talleres de creative writing, donde se trata de dar, eh, que, puede, que pueden ser muy buenos y muy interesantes, pero donde se trata en general de dar ciertas recetas o de ciertos consejos de, de cosas que tienen que ver con la escritura literaria, que están más o menos probadas, que tienen cierto consenso. Ulipo uh, trabaja más bien a contramano de todo eso y trata de proponer y de generar y de, y, de, y de experimentar en los talleres tipos de formas que no tienen mucho consenso. De hecho, Ulipo una vez por año, en julio, hace una semana intensiva de talleres literarios y muchas veces probamos con la gente que viene a, a esta ciudad donde se dan los talleres, que es Bourges, una ciudad de Francia, probamos ideas que están ahí todavía fresquitas y las probamos con la gente. Y a veces los muy fieles, los que hace mucho que vienen, también traen sus ideas y las probamos con ellos. Pero siempre con la idea de la traba, de la construcción, de la forma, de la estructura. Vamos a empezar por las cartas, que era una de las, de las formas que yo decía que íbamos a ver. Eh, hay, un, hay una tradición que es la tradición de la narrativa o de la novela epistolar, que, es, que en su momento fue novedosa, ¿no? porque no era, eh, eh, es como si hoy alguien hace un texto usando no sé, el WhatsApp o usando los mensajes de WhatsApp o los mensajes de móvil o de, o de, o de teléfono o de, este, celular. Pero en su momento la novela epistolar tuvo su novedad. Con el tiempo se fue volviendo bastante clásica, pero ¿qué pasa si uno construye, construye un relato, un relato corto, un relato largo, con el espíritu de la novela epistolar, pero mezclándole reglas ulipianas? Eso, por ejemplo, es una forma de trabajo de Ulipo. Como yo decía, Ulipo tiene como una doble, una doble antena. Por un lado, la de inventar formas propias, este, y otra es la de adaptar formas que ya existen al sentido ulipiano, o de captar ideas que son como muy raras o muy singulares, y tratar de convertirlas en una forma fija. Entonces, uno de los caminos que suele usar Ulipo es de combinar ideas. Por ejemplo, tomar una tradición que existe, como la de la novela epistolar, pero darle reglas ulipianas. Por ejemplo, uno podría hacer que haya una X cantidad de personajes, trabajar un poco con cierta lógica matemática, que suele haber desde el nacimiento en Ulipo, tanto que no como Le Lyonnais tenían pasión por las matemáticas y poner X cantidad de personajes y darle como un orden, un patrón, una cadencia o unas reglas que serían constricciones a las cartas, por ejemplo. Supongamos que hay el personaje 1, 2 y 3, entonces el personaje, primero viene el personaje 1, después viene el 2, después tiene que escribir el 3. Eh, podríamos darle como un, un, una serie de patrones o de reglas fijas a, a, a la lógica epistolar. Y para esto nos podría servir una forma... Que Ulipo ha trabajado desde hace mucho, que es la sextina. Yo ahora les voy a explicar un poco qué es la sextina, eh, porque es una forma que la verdad que ha, ha influido mucho en Ulipo y ha sido muy usada. Bueno, la sextina es una forma que viene de la poesía clásica, pero la verdad es que eh, es una forma que no, que si bien viene de la poesía clásica, había quedado un poco dejada de lado. Ahora les voy a mostrar un poco cómo, cómo funciona la sextina. A ver si puedo abrir. Ahí abrí. La sextina trabaja como con otra lógica eh, y más que trabajar con rimas sonoras, trabaja con lo que se llama palabras rima. Las sextinas son seis estrofas de seis versos y al final de cada de la prim, por ejemplo al final de la prim, en la primera estrofa que tiene seis versos al final de cada uno de los versos hay evidentemente una palabra entonces esas seis palabras finales la última palabra del primer verso la última del segundo la última del tercero etcétera que van a, vamos a llamar las palabras uno dos tres cuatro cinco y seis de, de la primera estrofa reaparecen en la segunda estrofa pero permutando. Y reaparecen en la tercera estrofa, las mismas seis palabras, siempre en el final de cada verso, pero permutando la posición. Es decir, en, el primer, en la primera estrofa ocupan el lugar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda estrofa permutan en espiral, entonces la primera, la 6, pasa a ser la primera, y pasan a ser 6, 5, 6, 1, 5, 2, 4, 3, vuelven a permutar. 3, 6, 4, 1, 2, 5, vuelven a permutar. Entonces, esto da algo así. A ver si les puedo mostrar. Por ejemplo, esto sería un, la primera estrofa de una sextina, donde X, X, X son las palabras anteriores y la última palabra del primer verso es domingo. Entonces, bla, 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 domingo, bla, 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 sol, problema, caminar, amiga, mañana. Esas son las palabras finales. En la segunda estrofa, como ustedes ven, las palabras reaparecen, pero en espiral, permutando. Mañana, domingo, amiga, sol, ¿eh? van permutando en espiral y vuelven y vuelven a permutar. Esto existe desde hace muchos años. Este era una, un truco que usaban los trovadores para aprenderse de memoria. Son, nemo, son formas mnemotécnicas en el fondo, pero que Ulipo tomó, rescató y las usa de otra manera desde hace varios años. Por ejemplo, usos diferentes de la sextina en prosa, ya no en poesía, en prosa con inicios de frases, con párrafos temáticos o con formas de capítulos. Yo decía lo de la novela epistolar. Se podría crear un texto epistolar donde hay seis personajes. Cada uno de los personajes tiene que enviar seis cartas y el orden en el que aparecen las cartas podría permutar como permutantes, como yo les mostré que permutaban los versos. Simplemente que lo que permuta es personaje uno, personaje dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera. Yo escribí hace unos años un texto eh, hablando de los, de los años de la dictadura en la Argentina y tomé seis ejes temáticos y lo hice e hice que cada uno de esos seis ejes apareciera seis veces y fueron como cada uno de esos ejes temáticos aparecía un párrafo, otro párrafo, permutando, es decir, así como primero aparecían los primeros seis ejes, los hice permutar y reaparecer seis veces. Pero no necesariamente seis por seis. Ulipo toma formas, pero también las desvía. Podríamos hacer tres por tres, nueve por nueve. Por ejemplo, en Círculo de Lectores, el libro del que hablaba Magdalena, yo armé una serie de. como una novelita corta, que es una serie de periódicos, de diarios. Entonces, hay 10 diarios consecutivos y hay el resumen de. De, una, de un día entero en un país más o menos imaginado, y hay nueve noticias en cada uno de los diarios. Entonces, en el diario 1 hay nueve noticias que se suceden. Algunas de esas noticias, la mayoría, siguen, se prolongan a lo largo de los diarios, y yo las hago reaparecer permutando. Es decir, la, la, la última noticia que aparece al final del diario 1 continúa al comienzo del diario 2. Entonces, las historias van avanzando, pero a la vez en cada uno de los periódicos van permutando. Esta podría ser una forma que podríamos pensar para trabajar formalmente, estructuralmente las cartas. Ahora, hay muchas más formas de trabajar las cartas. En estos, en estos momentos, Ulipo está publicando un libro de cartas, son 99 cartas a Papá Noel. Está por salir, acaba de salir en Francia. Y está más en la línea de lo que es otra tradición de Ulipo que son los ejercicios de estilo. Antes de que existiera Ulipo, Raymond que no publicó este libro. Voy a mostrar esta tapa que se ve mejor, que son los ejercicios de estilo, Este libro fue ulipiano, como se dice en francés avant la lettre, antes de que existiera Ulipo, y lo que hace acá, que no es que toma una misma historia, un episodio banal pequeño, muy poco importante, que ocurre en las calles de París, en un colectivo, en un bus, y las reescribe la misma historia 99 veces distintas, 99 veces de manera distinta. Y son ejercicios de estilo usando muchas figuras retóricas, pero no solamente, también eh, tomando, eh, haciendo un poco de pastiche y sobre todo tomando algunos elementos típicos del de registro periodístico, eh, de algunas formas ¿no? que existen. Por ejemplo, una versión insistente, una versión con onomatopeyas, una versión eh, con metáforas, una versión negativa, etc. Esto es una tradición que sigue en Ulipo. El actual presidente de Ulipo, que se llama Hervé Letelier y que... La semana pasada ganó el premio Goncourt con una novela. Eh, escribió hace unos años una, un libro en el espíritu de los ejercicios de estilo de que no, que se llama Hay un juego de palabras acá, Joconde jusqu'à 100. Sería algo así como cuento hasta 100, pero mezcla la Joconda con yo cuento y Joconda. Eh, y son 99, en realidad son 100 en su caso, de uno más, 99 descripciones de la Joconda desde puntos de vista siempre distintos. El punto de vista de, la, de una cantante, y en este caso lo mete con partitura musical y todo, eh, el punto de vista de, de un crítico literario, el punto de vista de Kafka, eh, el punto de vista de, de los manuales de instrucciones que uno de, de Ikea, etc. Las cartas que publicó Ulipo ahora, de cartas... Eh, dirigidas a, al Père Noel, a Papá Noel, tienen un poco de este espíritu. Son 99 cartas donde por momentos se usan restricciones. Hay una carta escrita eh, sin una letra, hay una carta escrita con, eh, con bivocalismo, es decir, toda la carta es con E y con O. Eh, Père Noel, Papá Noel, en francés se escribe con E y con O y toda la carta está escrita con solo dos vocales, que es E y O. Otras cartas son pastiches de estilo. Etcétera. Entonces, también se podría hacer una, un, un texto de cartas donde se mezclara esto, e incluso un texto de cartas donde cada personaje tuviera como una restricción distinta. Les voy a mostrar un último ejemplo que tiene que ver con usos distintos de cartas. Este, este, es, este es el libro de un escritor español de origen francés, pero de antepasados alemanes y que vivió en México, que a mí me fascina, que se llama Max, Ob, Max Aub. El libro se llama Juego de Cartas. Y vamos a decir que es un libro, en realidad es un juego de cartas. Ahora, es muy interesante porque en este, acá está el, como el doble significado, tanto de la palabra juego como de la palabra cartas. Es un juego porque es un set, pero también porque se puede jugar. Y son cartas en el doble sentido. Son cartas, son naipes, son barajas. Pero son cartas. O sea, de un lado están los dibujos de la carta, pero del otro lado hay cartas. Y lo que, lo que nos da Max Auber acá es una serie de cartas que retratan un personaje. Un, re, un personaje que no está presente, que, que está presente todo el tiempo en realidad, pero que nunca toma la palabra. Y a través de estas cartas se lo describe. Y. y y cada carta habla y aborda y cuenta quién es este personaje misterioso. Entonces, lo interesante es que esto se puede mezclar y se puede leer en cualquier orden. Y que teóricamente también se podría leer parcialmente. Y esto se puede leer individualmente, pero también se puede jugar colectivamente. Se puede poner un montón de gente alrededor de la mesa, repartir, darle, darle las cartas y, y cada uno va leyendo. Lo que dice cada, cada uno de los personajes acerca de, de Máximo, de este personaje. Esto tiene algo del espíritu cortasariano de Rayuela, un poco. Eh, este libro es anterior a Rayuela, pero tiene que ver con toda una época, ¿no? creo con, también con una época en que Humberto Eco hablaba de, 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 como Cortázar del lector activo. Bueno, esta es otra forma. Como ven, hay muchas formas de abordar lo que es cartas. Y podríamos continuar y continuar. Eh, hay dos formas más que les voy a comentar y que se usan mucho en los talleres de Ulipo. Y que si, si estuviéramos en Bourges, en la ciudad francesa donde hay los, los talleres de Ulipo, y si, por ejemplo, eh, el tema que yo hubiese elegido fuese cartas, seguramente hubiésemos visto todas estas cosas, hubiésemos escrito textos siguiendo estas formas, pero también hubiésemos explorado... Estas dos formas que ahora les voy a comentar. Eh, primero voy a tratar de conectarme. A ver si logro conectarme de nuevo. Ahí les voy a mostrar. A ver. Eh, la primera de las formas es la restricción o la constricción del prisionero o del preso. que hay varias historias de quién le inventó en Ulipo. Pero bueno, la historia es esta. Hay una persona que está presa y que tiene un papelito muy chiquito, pero muy chiquito, porque encontró, encontró un papel y tiene ahí una virome una y tiene que escribir una carta y tiene mucho para decir y tiene muy poco espacio. Entonces, lo que se le ocurre para ganar lugar es solamente usar las letras que no tienen palito. Porque el palito ocupa más lugar. Es verdad que el palito para arriba o para abajo de las letras ocupa más lugar. Entonces, a partir de este juego, se inventa una restricción que es que solamente se puede escribir con las letras que ustedes ven, las de arriba: ¿eh? A, C, E, I, M, N, O, etc. Y no con las de abajo, que son las que tienen palito o que son más altas. ¿eh? Entonces, esta es una, eh, con, esta una constricción que. Yo uso mucho, por ejemplo, cuando doy talleres en las escuelas, eh, les propongo a los chicos, chicos que pueden tener entre 12, 15, 16 años, que escriban una carta usando esto. Cuando, lo doy, en, cuando doy esto en Francia, eh, en francés, nunca falla. En general escriben con, empiezan poniendo mamá, coma, y le, le, le escriben una carta a mamá y le piden cosas, cosas que quieren que le lleve, por ejemplo, la madre a la prisión. Hay como dos posiciones en Ulipo, ¿vale poner acentos o no? ¿no? Esta es toda una discusión. Digamos que nuestra pequeña grieta está ahí en Ulipo. En la, en la construcción del prisionero, ¿se puede poner tilde o no? Los más duros dicen que no. Yo, en general, sobre todo cuando lo doy por primera vez en un taller, dejo que pongan tilde, porque si no es muy frustrante y es muy duro. Entonces, se podrían escribir cartas siguiendo este tipo de restricción. Se podrían escribir cartas. De un preso o, o salir del preso, salir de la, de la, necesariamente de la situación del preso, escritas con esta constricción. Dentro de este espíritu está esto que inventó George Perec, que se llama el beau présent. Eh, Perec inventó esto, que también se puede usar como carta. En general, o es un poema o es una carta, que es usar las letras del nombre y el apellido de la persona a quien va dirigido el texto, sea una carta o sea un poema, y solo usar esas palabras. Esto también se usa a veces como acertijo. Eh, Olivier Salón que es uno de los, otro, uno de los miembros de Ulipo, él muchas veces toma un, un lugar o una cosa, por ejemplo, no sé, la Torre Eiffel. Entonces se escribe todo un texto eh, con las letras de Torre Eiffel o Tour Eiffel, que alude, y la gente tiene que descubrir cuál es el mensaje oculto. Eh, pero se podría hacer todo un trabajo... De cartas, eh, donde, por ejemplo, se podría escribir un texto donde dos personajes o tres envían cartas entre sí y cada uno usa solamente las letras o de su propio nombre o del nombre y el apellido de la persona a la cual está dirigiendo la carta. Esta, esta constricción aparece en este libro. Este es un libro que acaba de salir en Argentina. Es una novela in, inconclusa de Boris Vian que completó Ulipo, completamos hace meses, con Ulipo. Bian había dejado cinco capítulos y Ulipo lo que hizo fue terminarlos. Y en un momento, en el interior, no, esto no lo hizo Bian, esto aparece en los capítulos que hicimos nosotros, hay un personaje, es una novela policial, y uno de los sospechosos del crimen es un poeta, un poeta francés, bastante excéntrico. Ahora les digo por qué puse este email. Eh, un poeta francés bastante excéntrico, y eh, este poeta escribe un poema, y el poema lo escribe con las letras de esta, de esta tal Beatriz Driscoll, que es un personaje. Yo tuve que traducir el libro del francés al castellano, y fue todo un desafío, porque tuve que reescribir el poema usando solamente las letras de Beatriz Driscoll, ¿no? En francés suena como «D'abord le colibri se les le sel, il l'élise il brosse sa colerette», etc., yo tuve que traducirlo con las mismas letras. Por momentos tuve que reemplazar una flor por otra o un tipo de árbol por otro. El, eh, por suerte conozco al autor, somos amigos y eh, me dio el permiso. Eh, al alba el colibrí se hace a las alas, la saliza se hace a la cola, desdobla la cresta, etc. El, el, el poema entero está al final del libro si alguien lo, lo quiere leer. Eh, yo lo que les propongo, vamos a seguir, yo voy a seguir. Hablando y voy a seguir presentando cosas, pero si alguien quiere probar, eh, ya sea un pequeño texto con la restricción del prisionero, aunque sea una cartita breve, un mensaje breve, un email, o alguien quiere probar un pequeño texto con la forma del beau présent, que nunca sé cómo traducir, sería algo así como el, el, el bello o el bonito regalo, eh, puede mandarlo a este, a este email. Eh, yo voy a estar eh, mirando y puede mandar eh, a este email que lo escribí acá por separado taller malvolipo 2020 pero va todo junto en minúscula gmail.com no yo voy a seguir contando y mostrando cosas pero eh, si ustedes quieren mandar eh, yo encantado ¿Mm? como somos muchos somos muchos conectados eh, yo voy a seguir igual bueno me desconecto un ratito de acá ¿eh? de la pantalla y vuelvo a Aparecer entero. Ahí estoy. Bueno, esto es más o menos una idea de cosas que se podrían hacer. Esto no lo agota, pero de cosas que se podrían hacer con el modelo, con la forma, quiero decir, epistolar. Por supuesto, hay muchas más cosas que se podrían hacer. Eh, perdón. Ah, el nombre de ese último libro, sí, es No hay manera de escapar en castellano, on ni echape en francés. De Boris Vian y Ulipo, publicado por eh, Caja Negra. Bueno, vamos ahora un poquito al diario, ¿eh? al diario íntimo, que por supuesto, una vez más, eh, podríamos pasar una semana haciendo un taller dedicado al diario íntimo y pensar mil opciones. Eh, una, una idea que hace mucho tenemos, comentamos con Marcel Benabou, que es uno de los más veteranos de, de, de Ulipo, gran amigo de Perec, los dos tuvimos, teníamos ganas de, de hacer eh, como un pastiche, como un collage de diferentes diarios íntimos, de diferentes escritores y armarlo como si fuera uno solo. Es decir, tomar distintas entradas y armar como un mes entero, pero donde cada entrada sea como de un diario distinto, de un escritor distinto, pero que no se note, ¿no? Que, es, que arme como una continuidad de, de un... Un escritor X hipotético, donde nos fijaríamos la regla de que no podemos repetir, tenemos que usar siempre uno distinto. Eso es, una, es lo que en francés se llama centon, o sea, un centon, ¿eh? que es una vieja forma de collage, de tomar elementos de distinto tipo. Es una estrategia, una de las tantas estrategias o formas de escritura que hay en Ulipo, a tal punto que uno de los capítulos de, del libro de Boris Vian fue escrito originalmente como un centon. Eh, Jacques Jouet que fue uno de los tantos autores agarró toda la obra de Boris Vian incluidas las canciones y con todo eso armó un capítulo del libro combinando frases, un trabajo chino combinando frases y armando todo el capítulo que respet, respetando la cronología y la trama eh, Magdalena, ¿apareciste por, por algo en especial o no? Está bien, todo bien Bienvenida eh, Entonces eh, para los diarios, a mí se me ocurrió mostrarles una forma, me pareció interesante mostrárselas por varias razones. Primero porque es una forma que no inventó Ulipo y que me parece que esta es una de las grandes eh, victorias o éxitos de Ulipo. Ulipo quería eh, generar y contagiar y armar como una caja de herramientas y se fue creando alrededor de Ulipo como una, no voy a decir una secta porque suena mal y no es cierto. Pero se fue creando como lo que nosotros llamamos un poco en broma lo los la gente que nos sigue y que le interesa a Ulipo. Y en una ciudad de Francia, en Lille, se armó un grupo de locos de la escritura que todo el tiempo escriben en, con forma ulipiana, que nos mandan cosas, hemos terminado muy amigos, y uno de ellos, que es actor y escritor, eh, inventó una forma que a mí me parece muy interesante y que se las voy a mostrar ahora. A ver si me puedo volver a, a conectar. Con el PowerPoint. Ahí va. A ver. Se llama. Estoy está el PowerPoint, ¿no? Sí. Se llama poema autodate o poema autofechado o poema fechado. El que lo inventó es Benoît Richter, es, es actor, es poeta, es animador de talleres. Es una forma que a mí me parece muy muy interesante para tanto para el diario. Eh, como para otras formas de escritura Pero para el diario íntimo Me parece que, que puede funcionar muy bien Es así eh, Por ejemplo, les doy un ejemplo Italo Calvino nació el 15 de octubre de 1923 Entonces Podríamos escribir un poema en homenaje A Italo Calvino Tomando la fecha 15 10 19, el 1923. blanca la, la página Esto no se es Debería ser así no, debería tener... Qué raro. No sé, ¿se ve blanca? ¿Todo el mundo la ve blanca? Voy a desconectarme y volver a conectar. A ver, ¿no? A ver qué pasa. A ver. Vamos a intentar una vez más. Ahora sí. Ahora sí, genial. Gracias, Magdalena. Bueno, entonces, poema autodate de Benoit Richter. Un ejemplo. Italo Calvino, fecha de nacimiento. La fecha, 15 de octubre de 1923, la usamos como eh, estructura. ¿eh? 15 del 10 de 1923. Es muy simple la forma, como verán. No todas las formas de Ulipo son complicadas. Hay formas muy complicadas y hay formas tremendamente simples. Y esto da una palabra, cinco palabras, una palabra, cero, un blanco, una palabra, nueve, dos y tres. Es así de simple la forma que inventó Benoit. Entonces, esto yo lo usé, por ejemplo, tomé un diario que ya existe, que es un diario bastante famoso, el diario de Samuel Pepys, que es uno de los, un diario. Uf, de hace varios siglos, uno de los primeros, uno, un raro diario íntimo que cuenta la vida cotidiana en la Inglaterra cuando todavía era raro el té. Este, el, el diario cuenta que alguien toma el té como una rareza. Imagínense si será viejo el diario. Y yo lo reescribí el diario, reescribí varias entradas del diario tomando este modelo. Es decir, si la fecha de Samuel Pepys era el 15 de octubre de 1623, pongamos, yo escribí 151 1, 6 en vez de 9, 2, 3, y hice como un resumen de lo mismo que cuenta él en esta forma. Entonces, uno podría llevar un diario íntimo de esta forma. Por ejemplo, la fecha de hoy, podría uno apuntar una reflexión, algo sobre la fe, un poema, algo, una sensación, un sentimiento, un pensamiento. Uno podría apuntar algo de la fecha de hoy en una especie de... Pequeño pénsumo diario íntimo, usando siempre esta forma. Entonces, en el día de hoy sería cero nada, porque el, el, ahí dejamos un blanco, cinco, uno, dos, dos, cero. Como ven, eh, el año 2000 ha bajado la cantidad de palabras. Cero, estamos en un siglo de menos palabras. Dos y cero. Entonces, si alguien tiene ganas de probar también y de escribir algún textito con la fecha de hoy, eh, esta sería el formato ¿eh? cinco palabras una dos dos cero dos cero esto obliga a una escritura muy concentrada casi de haiku no eh, y nuevamente si lo quieren mandar a algún lado acá está el mail ¿eh? no sé si si alguno quiere probar acá está el mail y pueden mandar lo que quieran bueno Podríamos seguir y seguir con las cartas, pero yo prefiero ir un poquito a lo de la escritura autobiográfica, que me parece que era un tema importante y que me parece que hay varios ejemplos interesantes. Voy a empezar con un libro, con un ejemplo de un autor que tenía todas las fichas o todos los boletos para ser ulipiano, pero que bueno murió antes, y que es un autor muy estimado y, y, que, y que nos gusta mucho en Ulipo, que es Edouard Levé, ¿eh? que ahora eh, la editorial Caja Negra, perdón, la editorial Eterna Cadencia, está publicando muchos de sus libros, prácticamente todos, traducidos al castellano, que yo sepa todos. Eh, este libro que fue traducido en castellano como autorretrato, tiene una forma muy interesante, yo creo, de, de, de trabajar el autorretrato. Les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo empieza. ¿Se, ¿Se ve la pantalla? ¿Se lee? Autorretrato de Eduardo. No, de... no se ve. Leonardo. ¿Ahí se ve ahora, o no? Ahora sí. Así empieza. Bueno, quité una, quité una larga frase del comienzo. He pasado tres años y tres meses en el extranjero. Prefiero mirar hacia la izquierda. Uno de, sus, uno de mis amigos se deleita en la traición. Terminar un viaje me provoca el mismo dejo de tristeza que terminar una novela. Olvido lo que me desagrada. Quizá he hablado sin saberlo con alguien que ha matado a alguien. Me meto a mirar en callejones sin salida. No me da miedo lo que haya al final de la vida. No escucho realmente lo que me dicen. Me sorprende que me pongan un apodo cuando apenas me conocen. Tardo en ver que alguien se está portando mal conmigo, tanto me sorprende que me pase algo así, el mal es en cierto sentido irreal. Archivo cosas, le hablé a Salvador Dalí cuando yo tenía dos años, la competencia no me estimula, etcétera, etcétera. El libro entero es así, eh, en algún momento abre y cambia el ritmo, aparece como algún, eh, algún relato más largo. Son ochenta y pico de páginas en la edición francesa. Esto podría, parecer, esto podría ser una lista, esto podría ser un listado. Sin embargo, lo arma como un bloque, frase tras frase. Eh, y lo interesante es que, si bien hay una gran coherencia, porque en todos estos elementos son formas de autodescribirse o de presentarse o de hablar de él, cada una de las frases es muy distinta. ¿No? Hay, hay algo, hay algo de, 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 de una figura de estilo, hay algo muy cercano a una figura de estilo que se llama parataxis, ¿no? donde cosas que tienen como muy distinta importancia o relevancia aparecen todas puestas como al mismo nivel. Hemingway era como un genio en hacer esto, en los cuentos. Eh, y él usa esto eh, así, ¿no? eh, mezclando cosas que le ocurrieron con cosas físicas, con rasgos de personalidad con cosas que oyó, con cosas que recuerda, con, un, con una celebridad como Salvador Dalí todo esto se podría usar también para en tercera persona, para describir a alguien y todo esto viene claramente de Perec, eh, de, de la pasión por las listas que hay en la obra de Perec, a tal punto que en realidad la primera frase, la que yo no puse habla de la vida de vida, modo de uso de la vida modo de Perec. ya o sea, desde desde la primera frase le ves le está haciendo como, como un guiño o un tributo a Perec eh, y acá, nos, acá enganchamos con Perec y en, acá, en, acá enganchamos con la pasión de las listas que hay en Perec y que hay en Ulipo y que viene sobre todo de, de un libro que yo no sé si ustedes han leído pero que siempre recomiendo que es el libro de la almohada de Agón, que es un diario íntimo. Es un libro escrito. Yo aquí tengo, lamentablemente, no encontré mi, mi edición en castellano. Hay dos ediciones en castellano. Este era un libro que fascinaba a Borges también. Hay un libro, hay una traducción de Borges y María Kodama, No se sabe cuánto hizo María Codama y cuánto Borges, pero aparece firmada por los dos. Y hay otra edición más que publicó Adrián Hidalgo. Yo acá tengo la versión francesa, pero bueno, ahí ven la tapa. Eh, este es un libro que Seishonagon vivió hace exactamente mil años, es decir, vivió en el Japón de alrededor del año mil. Eh, y es un diario íntimo, es un diario íntimo de una, de una cortesana, de, de alguien que vivía en la corte, ¿no? de los emperadores. Entonces, hay, todo, hay muchas cosas que tienen que ver con la vida íntima y hay una película de Greenaway que está inspirada en, en, la, en, en parte de las cosas que cuenta, sobre todo las cosas. Más ligadas a la, a la vida sentimental y, y sexual ¿no? en la corte. Eh, Greenaway usa gran parte de este libro. Pero en el medio, eh, lo que hace Seishonagon es que cada tanto arma listas. Eh, y esto es algo que fascinó, bueno, fascinó a Borges, que era un amante de las listas. ¿eh? En Borges aparecen las listas todo el tiempo. ¿no? Eh, muchos textos de Borges, poemas y, y hasta cuentos como, como el Aleph tienen pasión por la lista. Y apasionó a Perec, que tomó. Esto, como, como una forma inspiradora. Eh, por ejemplo, un ejemplo son cosas que emocionan. ¿no? Entonces, Seishonagon escribe hace mil años: encender un incienso, lavarme el cabello, maquillarme, vestir un kimono perfumado, una noche que espero a mi amante, escuchar el ruido de la lluvia, etc. Esto aparece cada tanto, siempre con un título distinto: cosas odiosas, cosas encantadoras, cosas que dan miedo, cosas que o cosas. X. Bueno, esto es un ejercicio que no solo se da en los talleres de escritura ulipiano. El, el, las listas de Seyjonagon se han vuelto como un clásico de muchos talleres de escritura. Eh, Perec parte de, de esta forma y, y la usa eh, de varias maneras. Eh, yo hablo un poquito de, de las listas en este libro, que se llama La máquina de escribir caracteres chinos, porque además... Eh, Cuento un poquito también de historia, porque en realidad, si bien Seishonagon, todo el mundo le adjudica a Seishonagon esta forma, en realidad viene de China esto. Y en, el, en alrededor del 800 y pico, o sea, en el siglo IX, en China, ya hay un escritor que se llamaba Li chang bueno, espero pronunciarlo bien, que ya escribía listas por el estilo. Y parece que ya era una tradición en China estas listas. Y en el, y en el libro. Que lamentablemente no está traducido al castellano, pero yo conseguí una traducción, traducción al francés de las notas o de las listas de Li Chan. Él hace, por ejemplo, cosas que combinan mal, eh, cosas que con certeza no vuelven. Entonces, en las cosas que combinan mal pone la pobreza y un persa, la delgadez y un luchador, un maestro que no sabe escribir, un anciano entrando en un prostíbulo. ¿no? Que Son como imágenes. Entonces, uno podría hacer un, un diario, una escritura íntima con este tipo de listas. Yo, por ejemplo, en este, este libro es un diario, es un diario de viaje, y yo voy usando cada tanto eh, este, esta forma, la de las cosas que, para ir describiendo o e ir mostrando cosas. Por ejemplo, cosas que parecen de otros tiempos. Yo estoy viajando por China, entonces hago una lista las farmacias con latas y frascos llenos de hierbas y productos naturales, los ancianos que caminan hacia atrás avanzando de espaldas para ejercitar la coordinación y el equilibrio. Más adelante hago otra lista, cosas que pueden quitar el hambre incluso al extranjero más intrépido. Entonces hago una lista, hígado de perro, culebras de río, sopa de sapo, iguanas, caballito de mar. Ahora, PEREC usa esta forma de las listas. En, en todo en una serie de textos que tienen que ver con lo infraordinario por ejemplo la lista de cosas que hay en el escritorio de una persona y también en una clave de autobiografía que esto es un ejercicio que es muy interesante y que lo hemos trabajado mucho en los talleres de Ulipo contar la vida de una persona a través de los animales domésticos que hemos tenido la historia de, de una pareja o la historia de una persona a través de los perros que tuvo o a través de las casas y las direcciones donde hemos vivido o a través no sé a través de los hobbies que hemos tenido, o a través del, de una canción que nos marcó la vida, ¿no? o que nos marcó un momento, una lista de canciones, como, como es ese libro, que no me acuerdo del autor inglés que lo hizo, que es muy interesante, y que cuenta casi como la biografía de una persona a través de una serie de, de canciones. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo se puede combinar eh, lo íntimo y la escritura de la autobiografía con con estructuras o con lógicas eh, que, que no son solo las de la escritura cerrada y reflexiva y, y, y puramente autorreferencial. O sea, se puede mezclar eso con cosas públicas. Por ejemplo, eh, como decía antes, canciones, ¿no? que han marcado tal vez a un montón de gente, pero cómo a uno lo han marcado y cómo uno puede construir una biografía con eso. Eh, esta mezcla de lo privado y lo personal o lo generacional me lleva a una de las últimas cosas de las que quiero hablar que es yo creo que es un, uno de los libros más conocidos de Perec que es Me acuerdo yo me souviens. en realidad y esto también es interesante decirlo Perec toma un libro que ya existía un escritor americano contemporáneo de Perec había escrito un libro en inglés que se llamaba I Remember. El escritor se llamaba Joe Brainerd. Ahí les puse el nombre por si les interesa. El libro está publicado. Finalmente, eh, creo que fue Ariel Dillon que tradujo I Remember para eh, Eterna Cadencia. Siempre caemos en las mismas editoriales, pero son las que publican este tipo de, de ficción. Eh, y um, la diferencia. Primero, lo interesante: Perec. Toma un libro que Joe Breiner escribe como una excepción, como un libro raro, como un ovni, y dice, acá hay una posible forma fija. Eso es algo muy ulipiano, ¿no? De, de ver que en lo que un escritor hizo casi como un accidente, como un hallazgo individual o de una vez, hay una posible forma fija. Entonces Perec toma la forma de Breiner, pero a la vez le da una vuelta de tuerca, porque el libro de Breiner es muy individual, son recuerdos muy personales. Perec trabaja con el recuerdo generacional. Entonces les voy a leer, van a ver las diferencias. Les voy a leer unos extractos de Breiner. Por ejemplo, algunos ejemplos del texto de Breiner. Perdón. Me acuerdo de la única vez que vi a mi madre llorar. Me acuerdo de lo mucho que tartamudeaba. Me acuerdo de lo mucho que quería en la escuela secundaria ser guapo y popular. Esto escrito de otra manera podría ser podría ser el autorretrato de de Levé. Escrito de otra manera podría ser el libro de Eduardo b. Me acuerdo de cuando en la escuela secundaria tenía por costumbre meterme una media dentro de los calzoncillos, ¿no? una serie de recuerdos, pero muy personales. Perec trabaja lo personal, pero en clave de memoria generacional. Es decir, la diferencia sería que todos los recuerdos que hay en el libro de Perec, alguien de su misma generación podría, como una especie de escribano, decir doy fe. Sí. Eh, pero claro, pertenecen a una generación, hasta el punto que hace poco salió en Francia un libro que se llama Me acuerdo de me acuerdo, donde algunas de esas cosas que puso Perec ya son tan viejas que habría que hacer como un, una enorme cantidad de notas al pie de página. Y un autor, un escritor, publicó como todas las notas al pie de página aparte en un libro. Entonces, en Perec da esto. Recuerdo, recuerdo o me acuerdo que, como ustedes quieran, recuerdo que mi tío tenía un, un Citroën, un 11CB con la chapa tal. Esto es un recuerdo personal, muy personal, C casi una excepción en el libro. Pero después, recuerdo a Yuri Gagarin, recuerdo que Fidel Castro era abogado, recuerdo que el trompetista Clifford Brown murió a los 20 años de edad en un accidente de coche automovilístico, recuerdo que durante su juicio Eichmann estuvo encerrado en una jaula de vidrio, recuerdo el secuestro de Fangio. Por unos castristas. Recuerdo a, porque también es interesante, recuerdo qué, recuerdo a, recuerdo cómo. Recuerdo a Robert Mitchum cuando dice Children en el film La Noche del Cazador, etcétera, ¿eh? durante páginas, páginas y páginas. Este es uno de los libros por excelencia de Ulipo, uno de los más conocidos, y es. Uno de los clásicos también, cuando se dan talleres de escritura, los recuerdos a la PEREC suelen ser un clásico. Yo lo que les quiero proponer, para, para ir terminando, y antes de pasar a las, a las preguntas, porque ya se cumplió la hora, les quiero proponer que vamos a abrir una página, va a ser como un Google Doc, y todos ustedes están invitados a entrar y escribir. Y la idea es que de ese Google Doc salga un gran texto colectivo, anónimo y generacional, donde cada uno de nosotros meta ahí, escriba una, dos, tres frases que empiecen por me acuerdo o recuerdo, eh, recuerdo qué, o me acuerdo de, eh, y que tengan como punto en común, así hay una coherencia, a mí se me ocurrió recuerdos de... que tengamos de la década del 90, más o menos para que no nos vayamos muy lejos y que algunos... No hayan nacido, y no nos vayamos tan cerca que todavía no haya el, ese paso del tiempo que es necesario ¿no? para tener cierta nostalgia o, o poder hacer un poco de mito con las cosas. Voy a salir de acá, pero antes de salir, entonces lo que les propongo es que trabajen, trabajen escriban, eh, aporten recuerdos, un poco en la clave de Perec, que otra persona podría confirmar o ratificar, y si les cuesta conectarse con el Google Doc, acá está la dirección mail, pero si se animan, ahora Magdalena va a publicar el enlace, porque de, de acá de la pantalla no pueden cliquear, que se metan en el Google Doc y que escriban. Podemos escribir todos al mismo tiempo y podemos ver cómo los otros escriben. Y además esto yo lo voy a dejar abierto, lo, voy a dejar, lo vamos a dejar abierto por unas horas, como para que se siga alimentando y si ustedes quieren seguir viendo cómo siguen agregando cosas y escribiendo los demás. Yo puse dos textos de carnada, dos, dos, dos ejemplitos para empezar, bastante simples, pero como para que vean que no se trata de grandes frases, pero también se trata de, de, de ir más allá. Si todas las frases son, me acuerdo de Yuri Gagarin, me acuerdo de Menem, me acuerdo de María Julia, me acuerdo de Maradona, el texto va a dar muy seco, ¿no? Es interesante tratar de variarla, tratar de variar. El, um, el ángulo y tratar de darle alguna singularidad en un adjetivo en un o me acuerdo que cuando Maradona salió positivo en el mundial le estaba haciendo yo tal cosa mezclarlo ahí con lo personal bueno voy a salir de acá ahí va y eh, ahí puso Magdalena el enlace ¿eh? si quieren si quieren pinchar van a entrar directamente al Google, no tienen que pedir autorización ni nada, traten de no borrar los, los textos de los otros eh, y de escribir en el hilo. Eh, hace unos años di un taller muy lindo en Medellín, en Colombia, un taller ulipiano en una universidad, hicimos dos o tres ejercicios y cerramos con un gran, me acuerdo, colectivo. Y fue muy interesante, porque dio un texto magnífico, donde incluso había cosas que se repetían, cosas, por ejemplo, no sé, ligadas al narcotráfico o a Pablo Escobar, pero cada uno tenía una mirada distinta. Eh, y era fascinante ver cómo reaparecían las cosas, pero siempre desde un ángulo o desde un tipo de escritura distinto, y cómo había ecos. ¿no? Dio, dio, realmente dio. El resultado fue muy lindo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale esta vez, un misterio. Eh, bueno, son las 8 y 5 y teóricamente a las 8 íbamos a abrir un poco la, la, el Zoom a preguntas. No sé, ¿se escuchó bien? ¿Se pudo seguir bien, Magdalena? Bien, no sé qué dice el resto, pero yo lo escuché muy bien. Acá justo en el chat había comentarios sobre el libro de Martín Coan, que hizo una versión sí. de acuerdo. Sí, yo no lo leí el libro de Martín, lamentablemente. Eh, lo pedí, pero como estoy lejos, supongo que me va a llegar en breve. Conociendo a Martín, confío que debe estar muy bien. A mí me gusta mucho lo que él hace. Y me gustó mucho en las entrevistas que dio, porque eh, porque él también le da una vuelta de tuerca, por lo que entendí. Eh, también eh, Margo Glanz, la mexicana, había usado esto. Y hay muchos escritores que lo usan. Eh, también hay... Hay gente que lo ha usado en un terreno. En, en, también se puede usar en un terreno puntual. Eh, hace poco vi en una librería eh, un, un librito de un loco por el rock y por la música pop acá en Francia. Era una serie de me acuerdo, pero todo el mundo el rock. Me acuerdo que los Rolling Stones tal cosa. Me acuerdo que Bowie. Y es lindísimo si uno lo acota a un tema también, ¿no? Eh, yo, hice un, yo hice un uso más narrativo también, agarré el cuento de Funes, el memorioso, que si hay alguien que tiene derecho a decir me acuerdo es él, y lo reescribí, lo descompuse, lo desarmé y lo reescribí como una serie de me acuerdo. ¿No? Entonces también se puede hacer eso. Se podría agarrar un personaje de ficción, o no sé, Madame bovary o, o Alicia, eh, y escribir y reescribirlo desde el me acuerdo. Acá preguntan si hay forma de acceder al texto eh, que produjeron en Medellín, de acuerdo. Ah, lamentablemente no, porque los docentes de Medellín habían quedado en mandármelo y nunca me lo mandaron. Eh, voy a volver a pedírselo, pero ya pasó un año y pico. Yo tenía la idea, cuando hice ese texto en Medellín, que salió tan lindo, después hice otro en, en Bucarest, que no salió tan bien, porque es un misterio. Y tenía la idea, el sueño de hacer una serie de, me acuerdo, colectivos en distintas ciudades, eh, con, con grupos de gente. Nunca se sabe, tal vez algún día se pueda hacer. Eh, acá preguntan si se dan talleres Ulipo en Argentina. A ver, el, 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 el taller Ulipo, están los talleres Ulipianos dados por los Ulipianos con patentes, si se puede decir así. Pero después, nosotros lo que más queremos en la vida es... Que, que todo el mundo tome estas formas. Entonces, hay muchos talleres ulipianos que da gente que no es miembro oficial de Ulipo. Este chico Benoit Richter, del que yo hablé antes, que inventó esta forma, eh, da talleres. Y en, eh, yo sé que en España hay escritores como Mercedes Cebrián y otra gente que da talleres. Eh, no sé si hay alguien que esté dando talleres. Sí, Ezequiel Alemián. Ezequiel Alemian, que es el traductor de este libro, y que es un escritor muy interesante, y que forma parte de un grupo donde también está Pablo Cachafian, que ha hecho cosas que son bastante ulipianas, como engordar un texto de Borges, ¿no? abrirlo y agrandarlo. Eh, eh, ellos a veces dan talleres. Ahí, ahí está este lugar que inventó, que creó Roberto Jacobi, no me acuerdo cómo se llama, y ahí a veces él da talleres. El Cia. Eh, Cia. Quién. ¿Eh? Cia. La CIA, exacto, la CIA, exacto. exacto. Eh, a ver, acá hay unas preguntas, hay preguntas por este lado. Eh, mm, la señora de Wakefield es ulipiano. Sí, la señora de Wakefield es un poco ulipiano, yo no formaba para nada parte del grupo cuando salió la mujer de Wakefield, o la señora Wakefield, y de hecho... Me daba mucho miedo decir, me da como vergüenza decir que era un poco ulipiano. Y fueron los ulipianos que me dijeron, cuando los conocí, este, que les había parecido ulipiano ese ejercicio. Eh, si ¿sí hay vínculo con Lacan, sí hay vínculos con Lacan, y de hecho, hasta el punto que hay un diccionario, existe un diccionario de lacanismos, por decirlo de alguna manera, de, de, de neologismos inventados por Lacan, y el prólogo lo escribió Marcel Benabou, ¿eh? uno de los ulipianos. Sí, hay, hay vínculos. Hay muchos vínculos también. Habría un vínculo que sería Lacan, Michel Leiris, con sus invenciones de palabras, que es un ex surrealista que podría perfectamente haber sido miembro de Ulipo, y Ulipo. Hasta el punto que una de las... Si ustedes van al sitio de Ulipo van a ver que Leiris, L-E, acá lo voy a escribir si quieren, Michelle, Leiris, ese es el nombre del autor, pero eh, Leiris, el apellido, pasó a ser como el nombre ya de una de las tantas constricciones. Se trata de escribir definiciones de palabras que generalmente se definen o por las mismas letras o por juegos o por ecos. Es muy lacaniano. Es muy lacaniano y de hecho Lacan era fan de lo que hacía Leiris. Es muy difícil traducir. Yo intenté traducir y creo que de, de 100 páginas de Leiris se pueden traducir 20 o 10. Después, si hay... Si, si lo humorístico lo humorístico no es imprescindible en un en, en no es una regla fundamental de hecho hay muchos libros por ejemplo no sé eh, hay muchos textos de perec que no necesariamente son humorísticos eh, pero el humor aparece mucho porque claro como hay un costado lúdico lo lúdico lleva muchas veces al humor y el juego de palabras o los juegos formales llevan el humor pero no no es la, la regla de oro no, no es no es imprescindible. Quienes se ocuparon de traducir el secuestro fue un equipo de cinco personas o de seis personas me preguntan acá eh, coordinados por Hermes Salceda, que es un especialista en España y en el mundo de perec y de este tipo de literatura tan complicado era que tuvieron que, que, que trabajar de a seis después hay una pregunta sobre lo visual, sí, lo visual es clave en Ulipo cada vez más de hecho, hay dos miembros de Ulipo, eh, Etienne Croar y Clementine Melois. Les voy a escribir los nombres. Etienne, Le, es una A, eh, perdón, va de nuevo, toma dos. Etienne Croar es autor de historietas. Eh, es el presidente... Del de UBAPO, o sea, el equivalente de ULIPO de historieta, pero es miembro de ULIPO, además. Y ha hecho cosas como, por ejemplo, eh, no tengo aquí una historieta a mano, pero inventó una historieta que uno va cuadro por cuadro, de adelante para atrás, lee cuadro por cuadro y cuenta una historia. Pero si uno la lee al revés, cuadro por cuadro, empezando por el último, para el primero, cuenta otra historia. Entonces, en un sentido y en el otro, por ejemplo, Cuenta otra historia. O u, otra, otra donde si uno lee solamente las páginas impares, cuenta una historia. Si uno lee las pares, cuenta otra. Y si lee las dos, cuenta una tercera historia. Lo que no está mal, porque por el precio de un libro, uno se le diga tres libros. Puede leer tres libros. Y Clementina, que es la última, es la número 41 en la historia de Ulipo, la última cooptada, que es la palabra oficial, eh, Clementine trabaja mucho con lo gráfico. Eh, ha hecho una cosa que es de, eh, de, el detournement, como hacían los situacionistas, el desvío. ¿no? El o el desvío, pero de etapas de libros. O sea, agarra y modifica los libros, modifica los títulos eh, con juegos de palabras, por ejemplo. Cambia, cambia los títulos, cambia los nombres de los autores, rearma tapas. Después hizo un libro muy. Sí, Matt Madden, por supuesto. Matt, Matt Madden hizo los ejercicios de estilo y forma parte de Lubapó. Y es muy amigo de Tien, Le croar absolutamente. Eh, Matt Madden es un capo. Y, y también eh, quien estaba muy, muy, muy cercano es Jacques Carelman. Que hizo una versión ilustrada de los ejercicios de estilo y que ustedes, tal vez, conocieron porque hay una muestra que pasó por Argentina de los objetos imposibles de Jack Karelman. Por ejemplo, la tetera para masoquistas que tiene el, 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 la manija y el pico del mismo lado. Entonces, para servir hay que hacer unas cosas imposibles. Son como objetos de la vida cotidiana, pero que con un pequeño detournement, con un pequeño desvío nada más, se vuelven. Extra, el extrañamiento ¿no? aplicado a, al diseño. Al principio él había hecho una especie de falso catálogo de IKEA con estos objetos, y después los fabricó. Y de hecho, algunos de esos objetos que él fabricó, como el tenedor que gira para los fideos, después existieron, o sea, creo que un, salieron a la venta, pero él los inventó como un delirio, como la. La, la bicicleta para, para parejas que se llevan mal, donde es un tándem de a dos, pero de un lado va para un lado, va para el otro, según como uno se sienta, ¿no? Parejas que se, se van a divorciar. Yo, en Círculo de Lectores, eh, le hice como un homenaje a las tapas de Clementine, En Círculo de Lectores hay como una secta, o como una, uno de los tantos círculos de lectores, que secuestra libros. Y los modifica, les cambia el título y les cambia la trama. Y la modificación es siempre numérica, o sea, le quita números, o sea, si Pablo Cacharjian engorda agregando cosas, yo estos adelgazan, entonces quedan tapas como esta, ¿no? O por ejemplo, eh, a ver si tengo acá otro ejemplo, Orwell queda como más chiquito, menos, la cifra queda menor, entonces eh, esto es un poco en el espíritu de lo que hace Clementine, que hizo otra cosa muy en la línea, muy en la línea de Perec. Y que es, durante años recogió del suelo listas de compras que encontraban en los supermercados y armó una bolsa. Y después escribió un libro donde pone la lista de compras y al lado eh, escribe un texto imaginándose quién es la persona que hizo esta compra. ¿no? Y muchas veces hasta le, hasta le, da, le da la palabra ¿no? y, la, y la persona habla. Eh, acá me preguntan si es surrealismo. En realidad no. No es surrealismo, porque el surrealismo trabaja con el inconsciente. El surrealismo trabaja mucho con el, con el, con el azar del inesperado, con el encuentro inesperado y con el inconsciente. Sobre todo el surrealismo de Bretón, ¿no? el que Bretón quería imponer eh, frente a, a algunos disidentes, como podían ser Leiris o, o etcétera. Eh, eh, Ulipo es eh, claro, acá me dice Nicolás Miranda que evita el azar. Evita el azar o, en todo caso, trata de controlarlo y de programarlo, como en el ejemplo que yo les mostraba antes. ¿no? Eh, aparte, está claro, por supuesto, está lo onírico, etc. Ulipo trata de ser autoconsciente, hay un trabajo autoconsciente. Lo que pasa es que es una autoconsciencia con formas que no, tienen, que no son tradicionales. ¿eh? Son, uno se inventa sus propias reglas. Hay una frase que se dice que. Que un ulipiano es una rata que trata de salir del laberinto que ella misma se ha construido. ¿no? Eh, claro, acá me preguntan si Shlovsky era preulipiano. Los formalistas son preulipianos. ¿no? Eh, cuando Ulipo eh, inventó un concepto, eh, François Le Lyonnais inventó un concepto que a mí me hace acordar un poco a Borges, que es el de los plagiarios por anticipación. Él dice que eh, Ulipo tiene plagiarios por anticipación como. Raymond Roussel eh, y un montón de gente eh, los, eh, eh, los inventores, de la sextina, inventores de la sextina los formalistas rusos, etc. Y me hace acordar a Borges porque me hace acordar a los precursores de Kafka este, esta idea de que, que dice Borges que un autor muy fuerte como Kafka crea precursores, que uno después lee cosas de Flaubert o de Hawthorne o de Chekhov no sé, o, o de autores anteriores y, y, o de Google mejor dicho y descubre eh, elementos kafkianos ¿no? y esto pasa un poco con, con Ulipo pero también porque eh, uno está buscando todo el tiempo formas, Ulipo trata todo el tiempo de buscar formas y también de renovar las formas de tomar formas que existen como el, como el haiku pero de cambiarlas de dar las vueltas Pierre Bayard que acá me pregunta Fernando Javier Tarrago, Tarrago. Sí, es alguien muy próximo al Ulipo. Podría perfectamente ser miembro de Ulipo. Hay, hay muchos escritores que podrían ser miembros de, de Ulipo. Eh, a ver, mmm, preguntan si me puedo explayar sobre el centón. Sí, el centón sería un poco. Eh, un poco los mashups que hacen hoy, los que arman collages musicales, tienen algo del centón. ¿No? Eh, el centor es como un collage, uno puede agarrar, incluso uno lo puede hacer con sus propios textos. En uno de los capítulos de No hay manera de escapar, de la novela de Vian a mí me tocó escribir tres capítulos, en una primera versión, porque después re, reescribimos todo el libro. Y una de las primeras eh, versiones que yo hice de, de uno de mis capítulos, hice un collage de, de mis propios libros pero ni siquiera míos de las traducciones al la francés de mi propio libro. Entonces tomé una frase de un cuento, tomé otra frase de otro, pero no, agregué en exo, no les agregué en nexo, no les agregué nexo. No las modifiqué. A lo sumo les las terminaba antes las frases o las empezaba un poco después. Pero usé tal cual, hice como un collage, ¿eh? Eh, y fui armando un texto tomando frases que ya existían de en textos míos y buscando que tuvieran coherencia, ¿no? que, que relataran algo. Yo tenía, en este caso, tenía que obedecer a una trama, porque había, habíamos hecho como una sinopsis. Entonces yo sabía lo que tenía que escribir. Y busqué en mis libros eh, cómo lo podía ir armando. Eh, sí, un mosaico, gracias. O un patchwork, gracias. Eh, el sentón es sobre algo que ya existe, claro. Lo que pasa es que puede ser, puede ser un, algo que existe y que es muy famoso, o puede ser algo que existe y es poco conocido. Cuando tra se trabaja sobre algo muy famoso, el efecto de reescritura se ve mejor, es como cuando uno hace una parodia de, de algo conocido, o como un imitador de la televisión, que se imita a alguien conocido, el efecto cómico va a ser otro que se imita a un pariente que nadie conoce. Eh, ¿El texto ulipiano explica o no explica al lector? No hay reglas. En, en esto, yo creo que una de las cosas que... Que ha ayudado a que Ulipo siga vivo, porque ya tenemos 60, el grupo ya tiene 60 años. Una de las cosas que ayuda es que no hay el verticalismo del surrealismo, no, no hay alguien como Bretón que podía excomulgar o echar gente. Y, y de hecho, yo hablaba antes de la, la constricción del, del subte o del metro del subterráneo que inventó Jacques Jouet. Cuando, cuando Jacques presentó la constricción en los años 80, yo ni formaba parte del grupo. Eh, desorientó mucho al grupo y hubo gente que dijo, yo no sé si esto es ulipiano. Y hoy es un clásico del grupo. Es decir, el grupo se está redefiniendo todo el tiempo porque, bueno, me parece que un grupo que trabaja lo potencial tiene que, tiene que cambiar y tiene que ir descubriendo potencialidades y posibilidades nuevas. Eh, entonces, en eso, eh, las opciones para explicar o no explicar... Eh, las constricciones es enorme. Hay escritores que no lo, no lo hacen. Hay escritores que lo hacen de una manera explícita. Hay escritores que lo, lo insinúan en el texto. Y hay un truco que es muy usual, y que es una regla que eh, Jacques Roubault, uno de los poetas que forman parte de Ulipo, él habla de una regla que no es obligatoria, pero que suele existir, que es que entre entre la constricción y el tema, suele haber algún vínculo. Suele haber algún vínculo. Les doy un ejemplo. Yo escribí hace unos años un textito en francés, ahora les explico por qué lo escribí en francés, hablando de... Yo cuando hablo francés, hablo francés con acento. Es, es fatal. Uno cuando, cuando habla un idioma que, que no aprendió de muy chico, muy difícil quitarse el acento. Entonces, me impuse el juego de escribir sin acento en francés. Me dije, a ver si puedo escribir sin acento. Entonces escribí un texto sin acento. Es decir, taché del diccionario todas las palabras que llevan acento, grave, agudo, esdrújulo del francés. Y escribí un texto con todas las otras palabras que hay en el diccionario sin acento. Hice un, hice un lipograma de los que hace Perec, pero en vez, de, en vez de prohibirme una letra en vez de prohibirme un montón de cosas, sí, encima son un montón. Y también me, me prohibí las diéricis, la diéresis la, o la, la crema, no sé cómo se llamaba, este, los puntitos. Entonces, eh, el, así como el secuestro de perec habla de un secuestro, en este caso yo hablo de un tipo que quiere perder el acento, ¿eh? y, que, y que toma una especie de poción o una pastilla para perder el acento, y que se convierte en una especie de increíble Hulk, pero todo eso escrito... Con esta constricción. Lo interesante es que cuando lo leí en la reunión de Ulipo, que lo leí, ellos no veían el texto, eh, yo estuve leyendo como cinco minutos y me dijeron: no, acá no hay ninguna constricción, nos estás tomando el pelo, o sea, estás, estás probando a ver si caemos en la trampa. Y no, eh, esto quiere decir que el texto sonaba más o menos natural. Lo que pasa es que me obligó, me obligó a paráfrasis, me obligó. A escribir de maneras que, que seguramente no me hubiese animado a escribir. Bueno, veo, me dicen acá de Estudios Centrales que hay muchos eh, re, eh, recuerdos en el Drive. Bueno, pero eso lo puede ver todo el mundo. Eh, eso lo puede ver todo el mundo. Mira, acá hay un por ejemplo, hay un poema Autodate, que esos no los pueden ver todos, porque eh, de Magdalena Arnaud. Ah, Magdalena, ¿qué tal? Entonces dice: una línea y un punto, y un sombreado, no solo un sombreado. Ese es el poema con la fecha de hoy que escribió Magdalena. Eh, a ver si encuentro otro. Digo, para leer algún ejemplo. A ver. Después, tal vez podemos, podríamos abrir, Magdalena, tal vez podríamos abrir una especie de sitio y colgarlos, ¿no? Para que la gente los pueda ver. ¿No? Podemos hacerlo en el diario sí, Malva, en, en el sitio dentro del bueno. espacio que se llama Diario, y ahí podemos colocar la entrada el taller y todos los recuerdos. Mira, en, hablando de los poemas que en su forma también pueden tener guiños con el contenido, y eh, Tati Albamonte, en el taller de Ulipo descubro nuevas maneras, formas alternativas de contar. Esto escrito como el poema... Autodate. ¿Eh? Está bien. Eh, no sé si hay más preguntas o más cosas que quieren. Eh, sí, la, la, un comentario. La constricción conduce a una nueva libertad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Nosotros decimos en un lipo que la traba o la constricción libera. Porque nos, justamente lo que hace muchas veces es que te saca... De, de automatismos ¿no? o de lugares comunes o de formas de escribir, uno a veces está escrito por el propio idioma. como uno tiene automatismos, eh, formas de decir las cosas. y la traba te obliga un poco a salir. y en ese, en ese salir, eh, uno termina descubriendo una forma de, de escribir de uno ¿no? porque no hay una única solución. Cada uno va a encontrar cada rata va a encontrar su forma de salir del laberinto. Y encontrándola va a encontrar un poco su personalidad. Me pregunta Patricio Perazo, ¿Qué relación con Hawthorne y los cuadernos americanos? No, no hay mucha. Yo traduje los cuadernos de Hawthorne eh, por amor a ese, a ese libro, y porque me parece que esos cuadernos son como precursores un poco de la microficción. Y Borges, de hecho Borges y los metieron, en, los incluyeron en su famosa antología de cuentos breves e extraordinarios. Eh, como si fueran no anotaciones para un libro por venir, sino como si realmente fueran textos terminados así. No, eh, y no, no sé si hay un vínculo muy fuerte con un lipo, pero es verdad que yo usé esos cuadernos, o sea, yo usé algunas entradas de los cuadernos norteamericanos cuando escribí La Mujer de Wakefield, como una constricción suplementaria o sea, yo me fijé una serie de constricciones una era reescribir la misma historia desde otro punto de vista, sin modificar y otra era meter esos tramas o esas ideas que Hawthorne nunca había escrito, nunca había desarrollado desarrollarlas en esta nueva novela mm. Libros de artista y ulipianos eh, a ver, en realidad se puede hacer con la forma ulipiana o con estrategias ulipianas se puede hacer de todo, se puede hacer música, eh, se puede hacer fotografía, se puede hacer cine, se puede hacer eh, artes plásticos. Hay las herramientas desde que se fundó Ulipo, eh, François Le Lionnais insistía con que esas herramientas sirvieran eh, para todo, no necesariamente, no solamente para, para la escritura. Eh, y, y, y se pueden hacer libros de artista. Clementine es un ejemplo, pero, no, pero hay muchos libros de artistas que obedecen a, a lógicas o formas ulipianas Y de hecho, hay algunos trabajos de, de Sofía y cuando ella hace la lista, por ejemplo, todos los años los regalos de cumpleaños que tuvo cada año. Eso está un poco dentro del infraordinario de Perec. ¿no? Podría ser. Perec, antes que yo decía cómo se puede contar una vida con los domicilios donde vive una persona o las mascotas que tuvo, uno podría hacer un, un relato de su vida con eh, los regalos que tuvo en cada Navidad, o los regalos que tuvo en cada cumpleaños. Y eso un poco lo hace, yo recuerdo una muy vieja muestra de, de Sofical, eh, donde hacía eso. Eh, sí, bueno, acá, acá, me, acá me tiran como algunas frases. Eh, acabo de contestar si se explica o no la constricción. Eh, a veces, justamente, se insinúa. Por ejemplo, antes yo estaba hablando de, de que a veces se, no se pone directamente, a veces se pone en el, lo que podríamos decir el peritexto, en la contratapa, en un textito al final. A veces los escritores hablan por afuera, en una entrevista o, no sé, o en un blog. O en, en algún lado por afuera, o en la gacetilla en la de prensa que da la editorial, y a veces está sugerido eh, desde el interior, y muchas veces la pista puede estar dada por el tema. ¿no? Perec tira una pista, porque está hablando de la desaparición de algo. A ver, la pista no es enorme, pero la tira. Mi texto que habla del, del acento eh, está dando alguna pista. Si alguien está buscando alguna, tipa de, alguna clase de constricción ulipiana, en ese texto, el hecho de que se habla del acento le puede dar algún indicio, ¿no? Yo por ejemplo no hablo ahí, en ese texto, no digo nada pero el indicio está, puede ayudar Bueno no sé ¿Tienes alguna pregunta vos, Magdalena, que, que, que recopilaste en el camino o que querés? Hay algunas menciones, hablan del grupo Grafein en Argentina, que dice que toma cuestiones ulipianas y recuerda la consigna, vaya y trampolín. Ajá. Eh, habla, me encantaría conocer más de eso, voy a, voy, a, voy a ponerme a investigar. Hablan de talleres de escritura en Rosario, eh, a través de YouTube. Eh, Seguro, ah, no tengo duda. Sé que, hay un grupo, sé que hay un grupo en Mendoza también que está trabajando, ahora que me lo decís. Eh, si, si alguien tiene alguna pregunta más que se nos esté escapando. Sí, ¿no? acá, acá hay comentarios como la misma lengua es una constricción. Claro que sí, por supuesto. Eh, y, e incluso con la, se pueden hacer constricciones muy interesantes. Por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora qué autora de Ulipo. Eh, en los diccionarios en Francia, sobre todo creo que el Petit Robert, hay dos o tres, traen la fecha exacta en que la palabra apareció o se oficializó en el idioma francés cosa que yo no he visto en los diccionarios por lo menos en el de la Real Academia o, o en los que circulan los diccionarios más o menos que usamos en castellano no vi siempre esa información entonces ella tomaba eso entonces por ejemplo eh, escribir solo con adjetivos o con sustantivos eh, que pertenecen a tal siglo o, o prohibirse adjetivos que son anteriores a tal época entonces también hay mil caminos, mil formas de trabajar la construcción. Si te parece, Eduardo, eh, recordamos por un lado que está el drive, eh, sí. la tuya es eh, proponer un, un recuerdo de los años 90. Es un decir, recuerdo tú... de los años 90 que puede ser directo, eh, que, tiene que, que está bueno que sea generacional y que puede tocar con cuest cuestiones íntimas personales, pero que nos identifiquemos un poco. No muy largo, ¿eh? no un texto largo, porque hay una cuestión de ritmo. En general es una frase de una o dos líneas. Y los 90, en general los 90 como para que sea coherente, porque si uno habla de la radio espica y el otro habla de, no sé, va a ser medio extraño. Entonces tratar de tener una coherencia de época. Sí. Y en la casilla de mail eh, pueden mandar algunos eh, ejercicios que hayan hecho de acuerdo a las propuestas, las consignas que vos hiciste, podemos recordar algunas. Sí, podemos recordar. Una era la, la consigna de, ¿El prisionero? Del, del poema con fecha. Eh, que si quieren lo vuelvo a poner. Vuelvo a poner el, el. Vamos a poner rápidamente el PowerPoint, ya que me ¿Sí? mandé el PowerPoint, vamos a usarlo. Ya. A ver. Eh, acá está. A ver, lo voy a conectar ahora. Lo voy a conectar, el primero, va el primero, uno de los ejemplos. Son joyas que estás entregando acá en este taller, Eduardo, gracias. Joyas, no... Son, es esto, Ulipo, Ulipo es exactamente esto que yo estoy haciendo ahora, es tirar ideas y tirar herramientas para que ustedes después, si quieren, por supuesto, las tomen, y no necesariamente al pie de la letra, ¿eh? Una de las cosas que yo siempre hago en los talleres es que el último día digo, ¿verdad? Inventemos nosotros, entre acá, rompamos todo, combinemos, mezclemos, busque, seguimos, sigamos buscando formas nuevas. Bueno, esto, ¿no? La fecha de hoy, 05-12-2020, y eso lleva a un poemita o un texto en forma de poema, cinco palabras, una, dos, dos, dos. ¿no? Esta era una de las formas que yo había propuesto. Y después había propuesto el Bob présent, si quieren escribir algo con... No, pero no, no era eso, era esta, la, la, sobre todo la, la restricción del prisionero, de escribir con las letras que no tienen palito, o que es las letras chiquitas. Siempre es una discusión la Z, porque hay gente que le hace palito a la Z, pero yo la, yo la tomo como la Z de, de la máquina de escribir y de la compu. ¿no? Y, eh, y después la otra cosa que habíamos dicho era, era eso, ¿no? Sí, esos dos, sobre todo. Y si alguien quiere probar un Bob Gesson, ¿por qué no? Que no tiene por qué ser con Beatriz Riscol. Pueden escribirle un texto de homenaje a Maradona con las letras de Diego Maradona, solo usando las letras de Diego Maradona, por ejemplo. Bueno. Estas son un poco las ideas y después podemos ver, Magdalena, estaría bueno publicar un poquito, ¿no? Para que la gente vea qué, qué se hizo. Sería genial. Vamos a hacerlo. Ah, la ñ no va, qué buena pregunta. Eh, ah, vamos a meter a la ñ, che, vamos a meter a la n como una marca de, 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 de castellano. En teoría no va, porque es, pero apretando mucho el cosito, ¿no? Yo creo que el preso se las arregla, escribir una ña. Vamos a meter la ña. Bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, eh, bueno. Si, nadie, si no hay más preguntas, bueno, ah, bueno, siempre surgen preguntas. Hay un texto, hay, eh, ah, de abecedario como Contrata. Eh, sí, hay varios textos que trabajan eh, el, el abecedario. Hay como Michel Odin. Voy a escribir el nombre. Es una miembro de Ulipo también. Tiene una serie de, de retratos alfabéticos, ¿eh? donde eh, hace como un retrato de un lugar o de un personaje eh, usando eh, orden alfabético. ¿no? Esto es una vieja tradición. E incluso en el Quijote hay eso. Hay un retrato, en el Quijote hay un retrato del amante o de la, del amante ideal o del amado ideal, y el retrato es, este, no sé. Eh, amoroso, bueno, cabal, ¿no? Va A, B, C, D, ¿no? Estos, Pero ella lo, lo hace un poco más largo, Michelle. ¿Mm? Ahí. Es una de las tantas formas. Sí, exacto. Eduardo, si te parece, pero primero quiero agradecerte eh, por este taller. Ya No es el primer taller que hace Malva, hace muchos años que viste hoy. Oh. Sí. Ay, no te escucho, me parece que te cerró, se te cerró el micrófono. Ah, Ahí va. Perdón. Sí. Eh, y es siempre un, un placer escucharte. Queremos agradecer a todos los participantes eh, por las preguntas, por las intervenciones. Eh, este video va a estar disponible en el canal de YouTube de Malva para quienes quieran volver sobre las consignas, sobre tus palabras. Eh, bueno. Nos, nos encantaría seguir, eh, más allá del lugar común. Realmente es, es un placer escucharte y también eh, eh, son muchísimas las herramientas que podés seguir inundando, así que bueno, eh, en principio proponemos esto, la, la dirección de mail para enviar, que, que el propio Eduardo va a recibir, que para enviarlos. Pues yo, claro el drive para contribuir en esta actividad participativa de los recuerdos de la década del 90 y desde Malva nos comprometemos a, a, a subir eh, al diario Malva el, el, digamos, la edición final de, de Berti de los recuerdos de la década del 90 que, que se produjo en este taller. Y los invitamos bueno, a, a continuar con la programación del día de la fiesta de la lectura. Como saben, hay dos conferencias que siguen, una de Amaranta Borsuk, otra de Philippe Artier, eh, que también tiene un libro sobre, con un ejercicio extraordinario. Después nos dirás qué opinas. Eh, la década del 80. Y, y después tenemos recomendaciones eh, de diarios eh, a través de Salvador Viedma por Instagram Live. Eh, Mandale un abrazo a mi querido Salvador, cuando lo veas. Vamos a mandar un abrazo y bueno, ahí hay un cierre también que se puede seguir acá atrás del canal de YouTube de música. Bueno, pasado el aviso, te doy la palabra, Eduardo, para hacer el cierre. Gracias. Simplemente agradecer todo, agradecerte, Magdalena, por la invitación, agradecer a la gente que vino, que es un montón. Le damos hoy, no sé, llegamos a ser más de 100 en un momento, impresionante. Y, y nada, de invitarlos a que sigan investigando. Por supuesto, les mostré el libro, pero más allá del libro... Está el sitio web de Ulipo, que es muy fácil acceder, y hoy por hoy, con los instrumentos incluso de traducción automática, si no entienden todo, lo pueden, yo creo que lo pueden eh, investigar, la, 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 las consignas de, de, de Ulipo que están repertoriadas en el sitio. Bueno, nada, y gracias, eh, gracias a todos y un abrazo muy grande. Gracias. Sí, están los textos, eh, va, están las consignas en el, en el video. Sí. Pueden revisarlo en el, a través del YouTube. Pueden volver a ver los, los ejemplos de las contrantes que propuso Eduardo. Muchas gracias a todos. Bueno, y un abrazo para Amelia, que la vio que está ahí, a mi amiga Amelia, acaba va mandar un saludo.